levanta en tus manos y dile: Señor, yo vine porque la nube tuya va a descender en este lugar. Yo vine buscándote a ti mi Dios, solamente a ti. Gloria de tu Espíritu. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, ministramos esta palabra. Te pido que avives el corazón de tus ministros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Juan capítulo 3, si estás ahí, lee conmigo el verso 8. El viento sopla de donde quieres, verso 8. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde es, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Léelo conmigo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. ¿Dónde están los que son nacidos del Espíritu? La palabra Espíritu en esta escritura es neuma, es la misma para viento, neuma. En el Antiguo Testamento la palabra espíritu es rúa, para referirse al Espíritu de Dios, rúa. Y aquí en neuma, cuando el rúa o el neuma o el Espíritu de Dios nos guía, es cuando se cumple la escritura de Segunda de Corintios. Es cuando somos llevados en triunfo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice esta escritura. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Siempre en triunfo. Siempre en triunfo, llevando en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando el neuma de Dios, cuando el rúa de Dios nos guía, nos lleva siempre en triunfo. Aleluya. Dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya.
Esta escritura de Corintios, la versión de Jerusalén, la traduce que Él, cuando nos lleva, nos asocia siempre en su triunfo. Las victorias nuestras realmente no son las victorias nuestras, son las victorias de Jesús. Las conquistas nuestras son las conquistas de Jesús. Y América Latina y el mundo hispano va a tener un poderoso avivamiento. Y es una conquista del Señor, es una conquista de Él. Pero si dejamos que el Ruah de Dios, el Espíritu de Dios nos guíe, tú y yo vamos a ir en su triunfo siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Están entendiendo esto? Y ahí van a tener claridad muchos por qué están fracasando en algunas áreas del ministerio. ¿Por qué algunas cosas bien y otras no? ¿Por qué toman iniciativas y unas prosperan y otras no prosperan? Pero esta escritura no da opción a un fracaso. Dios no quiere que tú fracases. Él quiere llevarte de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y lo que esta escritura dice es que cuando Él nos lleva, cuando el Ruah de Dios nos lleva, vamos en victoria siempre, siempre, siempre en triunfo, dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya, aleluya. No había entendido esto al comienzo del ministerio. En el año 92 o 91 tal vez, y 92 comienzos, conocí los Estados Unidos, Nueva York. Y mi corazón se quedó ligado con los hispanos en esa ciudad. No sé, parece, es algo en el espíritu. Sentía como un pueblo huérfano, huérfano de patria, huérfano, parecían huérfanos de Dios. Y entró en mi corazón una carga muy grande por esa nación, por esa ciudad. Y nosotros comenzamos un trabajo en el 92 allá. Cuando fuimos a comenzar, todo se cerró. Lo que en mi primera visita estaba abierto, en un instante se cerró. Totalmente. Y digo totalmente, que me senté en un andén a esperar un bus que me llevaba a donde estaba el metro, que me llevaba a donde quería ir, y duré 2 horas llorando ahí, confundido. No entendía lo que estaba pasando. Y regresamos en fracaso. Todo estaba cerrado. La recepción no fue la recepción típica que a veces vamos y regresamos y están todos felices, porque regresamos con triunfo, trayendo siempre en triunfo, exhibiendo esos principados y potestades. El Señor los pone bajo nuestros pies donde vamos. Pero esto no era ese triunfo, esto era una derrota. Y yo estaba muy mal. 2 meses después, el Espíritu del Señor me visitó, y fue donde comencé este compañerismo con el Espíritu Santo. Comienzo del 93, el Espíritu Santo se tomó la reunión, luego nos envió al centro de convenciones y comenzó a abrirnos puertas, y la gloria de Dios estaba ahí. Y un día estaba adorando en mi oficina y oí la voz del Espíritu del Señor que me dijo: vuelve a Nueva York. Y yo sí cerré esa puerta y boté la llave. Dije: no, Señor, yo allá no voy a volver nunca más. Nunca, nunca más. No quiero saber más de esto. Y el Espíritu de Dios volvió a decirme: vuelve a Nueva York. Le dije: Señor, si eres tú. Entiendan, estábamos comenzando el ministerio, esto hace 23 años. Si eres tú, dame una señal clara. Si eres tú el que me estás hablando.
Y salí de mi oficina, porque en aquel entonces no me quedaba en casa las mañanas enteras, sino que lo hacía pero en la misma oficina. Y bajé para un tiempo de intercesión que teníamos un grupo tal vez pequeño, 10, 12, no recuerdo el número. Pero en medio de la oración, una de las hermanas del ministerio que está aquí, Liliana, se paró y dijo: "Pastor, el Espíritu Santo me acaba de hablar y que usted tiene que volver a Nueva York." ¿Cómo que voy a volver a Nueva York? Y entró alguien al grupo de interceder y dijo: "Pastor, el Señor me dijo que le comprara este tiquete para que usted tuviera su pasaje para ir a Nueva York." Y entra una llamada y me dice: "Lo está llamando una señora de Medellín. Dice que su familia lo está esperando en Nueva York." Dios empezó a hacer algo. Y ya Dios tenía mi atención, así que tomé ese vuelo muy disgustado, inseguro, temeroso de volver al territorio del fracaso. Y llegué a esa casa. ¿Qué iba a hacer en Nueva York? Nadie nos conocía, éramos pastores de una iglesia de 70 o 100 personas en Colombia. Nadie sabía de nosotros y me senté en esa familia y dije: "¿Y ahora qué voy a hacer?" Bien, había una reunión de oración en esa casa. Yo los acompañé, yo asistí. Yo era apenas uno que estaba ahí sentado. Y me dijeron: "Pastor, usted pudiera orar por esta señora, tiene cáncer y está grave." Entonces yo oré por ella y la sanó el Señor. Se levantó al día siguiente completamente sana. Era la hermana de un pastor. Así que ese pastor me invitó a una reunión, un campamento que tenía. De regreso me llevaron a la radio, hablé en la radio, la unción cayó en la radio. Y volvía a la casa y había otra reunión, y me invitaron a otra reunión, y luego a una iglesia. En la mañana una iglesia, en la tarde otra iglesia, en la noche otra iglesia. Los pastores caían, los músicos lloraban, la gente estaba ministrada, sanidades comenzaron a darse en uno y otro lugar. Volví a la emisora y tenía un montón de sobres de ofrendas de la gente que había oído el programa, diciendo: "Yo quiero sembrar sobre ese pastor colombiano, $20, $50, $100, nunca me había pasado algo así." Regresé, me tenían trajes: "Tome para que le lleve a su esposa." "¿Cuántos hijos tiene? Tome, lleve esta ropa, estos juguetes, cosas." El asunto fue que regresé dejando el olor de su conocimiento, y yo pude decir: "Él me lleva de triunfo en triunfo, llevando en todo lugar el olor de su conocimiento." Aleluya, aleluya. Yo no sé si ya me estás entendiendo el punto que quiero resaltar. No hay fracaso cuando Él te lleva. Y yo no sé si tú estás listo para esto. Todos queremos el triunfo. Lo que no sé es si queremos ser llevados por el Espíritu. Yo no sé si ustedes están dispuestos a esto. Decididos, y Señor, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que tú digas, Señor, lleva, que rúa, que el Espíritu, que el aliento de Dios me lleve, porque Él me lleva en triunfo, dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya, aleluya. Aleluya. No puedo decirles, no puedo asegurarles a dónde los va a llevar el Señor. No lo sé. Esta escritura dice: el viento sopla de donde quiere. El neuma, el espíritu sopla de donde quiere. Él sopla de donde quiere. Tú apenas oyes su sonido, ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde vas.
Así que esta mañana te digo, si estás decidido, si eso es lo que quieres, que el Espíritu de Dios te lleve en triunfo, no te voy a decir a dónde te va a llevar, no te lo voy a decir, pero sí te voy a decir las cosas que vas a empezar a ver a partir de este día, si esa es tu decisión, ser llevado por el Espíritu del Señor. Aleluya. ¿Están listos? Estrenar Biblia es difícil. Bien, si están listos, yo tengo que hablarles de una iglesia triunfante, porque la iglesia que es llevada por el Espíritu es una iglesia triunfante, triunfante. Y el modelo está en el libro de Hechos. Ahí en tu Biblia, Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir a Hechos de los Apóstoles. Yo voy a llevarles solamente unas páginas de los Hechos para que entiendan las cosas que van a vivir, y mejor que estén preparados para vivirlas, porque de otra forma van a tener triunfos y fracasos, triunfos y fracasos. Pero ahora en Cristo solo triunfos, triunfos, triunfos siempre. Aleluya. Dice en Hechos capítulo 1. Miren esta iglesia triunfante en Hechos. En el verso 2. Bueno, en el 1 dice: en el primer tratado a Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Di conmigo: mandamientos por el Espíritu Santo. Ser llevado por el Espíritu va a afectar tus oídos. Cuando Él habla es diferente. Jesús les dio mandamientos por el Espíritu. Tenemos el Logos de Dios, la palabra de Dios. Israel tenía el Logos. Muchos de ellos se sabían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Pero a ellos, a estos discípulos, esta iglesia triunfante, los mandamientos se los dio por el Espíritu. El Espíritu es el que trae la voz de Dios a tu corazón. Así lo estableció Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos traiga la voz. Cosas que tú no has visto, cosas que tú no has oído, cosas que no han subido a tu corazón, Dios las preparó para nosotros, pero nos las hará saber por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu oirás los mandamientos, las promesas, los consejos, las bendiciones. Cambiará tu oído. Ya no es lo que dijo aquel hermano y aquel otro hermano. Es que dijo el Espíritu del Señor. Aleluya. Aleluya. Así como tu aliento lleva tu voz, el Espíritu de Dios lleva la voz de Dios a tu corazón. ¿Ustedes no han hablado alguna vez con un enfermo, y especialmente si es enfermo de los pulmones, que dice algo y uno: ¿qué? No es que tenga problemas en sus cuerdas vocales. No se trata de su fuerza, se trata de su aliento. Si no hay aliento, no sale la voz, aunque diga cosas importantes. Y me imagino que alguien enfermo, si abre su boca para hablar, tiene que ser muy importante. Pero necesita el aliento para que suene la voz. Si no hay aliento, no hay voz.
¿Me escuchas? El Espíritu Santo, la persona maravillosa del Espíritu Santo, es el aliento de Dios y es el que le da sonido a la voz de Dios. Es el que le da sonido a la voz de Dios. Si tú no le pones aliento, no hay voz, aunque diga cosas tremendas. Mientras no ponga aliento lo que estoy diciendo, nadie lo va a entender. Mientras el Espíritu Santo no unja este Logos, no habrá rema de Dios. El Logos, bajo el aliento de mi amigo el Espíritu Santo, será el rema de Dios en tu corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Va a afectar tu oír. Prepárense, si ustedes van a ser llevados por el Espíritu te dará sus mandamientos, te revelará su rema. Es una condición como un barco. Tengo un barco en mi oficina, en una ventana, para recordarme todos los días que a menos que Él sople, ese barco no se va a mover. A menos que el Espíritu de Dios sople sobre mi vida, a ningún lado voy a ir. Pero cuando Él sopla, cuando el Rúa de Dios sopla, Él trae la voz de Dios a mi corazón. Aleluya, aleluya. La segunda cosa que te va a pasar es que Él cambiará tu modo de hablar. En Hechos 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, que llenó la casa, llenó la casa el Espíritu Santo. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y dice esa escritura que hablaban maravillas. Cuando el Espíritu de Dios sople sobre tu vida, si quieres ser llevado por Él en de triunfo en triunfo, cuando Él sople, te pondrá a hablar, te cambiará tu manera de hablar, cambiará tu lenguaje de lamento en gozo. En Efesios dice: cuando alguien está lleno del Espíritu, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios en todo. Cuando Él sopla, tu lenguaje cambia. Cuando Él sopla, comienzas a hablar las maravillas de Dios. Aleluya. No sé a dónde te va a llevar, pero sí sé una cosa: si Él sopla, tu lenguaje va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar. Hoy tenemos claridad del bautismo del Espíritu Santo todos nosotros. Pero hace unos años no era así. Pastor Fernando, ¿puedo contar esto? Él recibió muy joven el bautismo del Espíritu Santo. Nos hizo reír una tarde. Pero él no sabía qué era esto. Estamos hablando hoy a pastores, era un joven recién convertido. El Espíritu Santo lo bautizó. Y entonces llevó a su novia, que hoy es su esposa, Esther. La llevó a un lugar aparte y le dijo: el Señor me dio algo. Y creo que la llevó en el carro. Así más o menos me acuerdo. Y en un parque paró y le dijo: Dios me dio algo. Y ella estaba sorprendida: ¿qué te dio? Y él la miró y le dijo: Isa la batanda, rabashita, rabatanda, rabasalta, rabajota, rabashita, rabashita. Empezó a hablar en lenguas, ella se asustó, se me enloqueció. Pero me gustó que ella dijo: no sé qué será eso, pero eso es de Dios. Pero no lo vaya a hacer todavía en público. O sea, ya sabía que era de Dios, porque Él cambia nuestro lenguaje. Cuando Él vino sobre ti, Fernando, te dio un nuevo lenguaje. Eras un jovencito, pero ahora eres un apóstol de Jesucristo para México.
Aleluya, Él cambia tu lenguaje, Él cambia tu lenguaje, Él cambia tu manera de hablar. Ya no estás en fracaso, ya no hablas derrota, ya no hablas el lenguaje del infierno, ay, 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 sino que hablas el lenguaje del cielo. A Él toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya. Así más o menos. ¿Saben qué va a cambiar? Tu aspecto, tu apariencia. Hechos capítulo 3. Están los discípulos llegando al templo y está un hombre pidiendo limosna. Yo ya me fui de Hechos. Y entran al templo y este hombre les está pidiendo limosna. Y en el verso 3 dice: entonces este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él le lleva en triunfo, Él le lleva en triunfo. Pero dice: míranos. ¿Qué tenía que verles? Si todos eran iguales, judíos entrando al templo. Pero en ellos había una mirada diferente, en ellos había un semblante diferente. Míranos. Cuando los vio, ellos dieron la palabra y se sanó, y la gente vino. Y luego Pedro dijo: ¿por qué nos miran como por si nuestro poder se hubiera hecho este milagro? Hay algo cuando la unción está sobre ti. Hay algo, tu aspecto cambia, tu aspecto cambia, que inspira a otros a tener fe por su milagro. Cuando Pedro, Juan, Pablo estaba predicando, alguien lo estaba mirando. Pablo vio: ese tiene fe para recibir su milagro. Y este día tú tendrás fe para recibir la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Les digo algo, habrá un fuego en tu prédica. Hechos capítulo 4. En el verso 28, en el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y ahí dice que hubo más milagros, más sanidad, más prosperidad para la iglesia. Hubo liberaciones, hubo multiplicación. Se multiplicaban, ya no se añadían. Esa palabra añadir viene, en el inglés habla de sumar. Cada día se suma uno a la iglesia. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, no va a ser uno y más uno cada domingo, sino 10 por 10 por 10. Se multiplicará. Aleluya, aleluya. Tú hablarás con de nuevo y habrá más milagros, más maravillas, más de lo que tienes multiplicado. Aleluya. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dijo el apóstol Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vas a tener un nuevo compañero. Los estoy advirtiendo porque no pueden vivir independientes. Aquí el cristiano lleno del Espíritu no es un hombre independiente, es uno que camina con un nuevo compañero. Su nombre, el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Saben? En el 93, cuando el Espíritu Santo ya entró en el avivamiento y me hizo ir hasta a Nueva York y volver. Allá en Nueva York me dijo que tenía que ir a Cuba. Ahora les voy a contar un poquito de eso. Y cuando fuimos a Cuba, la reunión era a las 6 de la tarde y nosotros llegamos a las 11 de la noche. Hubo un retraso terrible en el vuelo y la gente ya se fue para sus casas. Cuando entramos a Cuba, a Pinar del Río, la iglesia del pastor Ricardo Pereira, hoy es el obispo de la iglesia metodista en Cuba, ya todos estaban
acostados. Había una luz encendida en el templo y el líder de jóvenes estaba allá. Y por una ventana, apenas los hicimos así, los saludamos. Veníamos del aeropuerto y de 2 horas de carretera, y apenas hicimos así y nos fuimos a acostar. Pero el Espíritu Santo entró y tocó a este joven. Lloró toda la noche. Hoy es uno de los pastores más importantes de la iglesia metodista de Cuba, ese joven. Pero era un jovencito, tal vez 18 años. Quebrantado toda la noche. Y a la mañana siguiente estaban reunidos. La iglesia estaba llena, llena. Tan llena que tuvieron que meter los niños y sentarlos alrededor mío mientras yo predicaba. Y apenas empecé a predicar, dije: esta mañana yo quiero hablarles de alguien que recién comencé a conocer. Quiero hablarles del Espíritu Santo. Y cuando dije Espíritu Santo, Él entró a ese lugar. Todo el mundo estaba quebrantado. Esos niños lloraban. 70 niños tenía a mi alrededor, todos llorando. Y yo estaba aprendiendo algo. Ahora tengo un nuevo compañero. Ahora yo ya no voy solo. Donde quiera que yo voy, la gente siente su presencia. Donde quiera que tú vayas, deben sentir en todo lugar el olor de su conocimiento. Él va contigo. Él subirá a tu púlpito. Él entrará al grupo de oración. Él entrará a la familia donde vas a ir a orar. Él entrará al hospital cuando tú vayas al hospital. Ya no estamos solos, Él está con nosotros. Aleluya. Es mejor que regrese. Es mejor que regresen, porque yo tengo que advertirle lo que les va a pasar. Luego no digan: pastor, usted nunca nos dijo. Hechos capítulo 6. No voy a ir todos, tranquilos. Solo hasta el 28. Dice que habían problemas en la iglesia por la distribución diaria. Entonces ellos dijeron: escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los encargamos de este trabajo. Y escogieron a Felipe, a Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron 7. Estos hombres eran creyentes de la iglesia, pero porque estaban llenos del Espíritu, fueron ascendidos, fueron promocionados a diáconos de la iglesia. Y luego aparece Esteban predicando con milagros que no podían contradecir, con sabiduría que tampoco podían resistir, nuevamente lleno del Espíritu Santo, promovido por el Espíritu, de una oveja de la iglesia a un diácono de la iglesia, de un diácono de la iglesia a un evangelista. Y ahí estaba Felipe, otro de la iglesia, lleno del Espíritu, pero por el viento del Espíritu es promocionado a diácono. Y luego Felipe es un evangelista que es llevado de un lugar a otro, llevado por el Espíritu Santo, siempre en triunfo. Ustedes pueden leer ahí en Hechos de Bernabé. Bernabé era un creyente corriente, generoso, que sembró su casa en la obra. Pero luego, porque era un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu, lo mandaron para pastorear Antioquía, de oveja a pastor, y de pastor, por ser lleno del Espíritu, a un apóstol de Jesucristo. Yo les digo algo: si ustedes van a dejar que el Espíritu los lleve, serán promocionados por el Señor. Aleluya, aleluya. Habrá una nueva visión. Hechos capítulo 7 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu, tú ves la gloria de Dios. Tú ves la gloria de Dios. Moisés no vio los ejércitos egipcios ni a un faraón enojado. Él vio, se sostuvo como viendo al invisible. Cuando eres llevado por el Espíritu, tú no ves la oposición, tú no ves las leyes que prohíben, tú solo ves al Dios Todopoderoso que pelea por ti. Aleluya.
Yo les digo, prepárense. Si quieren ser llamados por el Espíritu, empiecen a entrenar. Empiecen a entrenar, porque Él va a cambiar tu velocidad. Él va a cambiar tu velocidad. Felipe predicaba, capítulo 8, predicaba en Samaria, y el Espíritu le dijo, ven, cuando Él te lleva, ven, ven a ese camino desierto, ves ese carro, acércate a ese carro. Y si tú lees y escudriñas en sus originales, dice que él corrió al carro. Él va a cambiar tu ritmo. Y le predica a ese eunuco, y después el Espíritu lo lleva a otra ciudad. Él va a cambiar tu velocidad. La mía la cambió. Yo, Señor, necesito radio. Tenía 5 minutos de radio a las 11 de la noche. Vino el Espíritu sobre mi vida y me dio 24 horas de televisión. Él cambia tu velocidad. Él cambia tu ritmo. Tenía que ir. Por favor, vengan a la iglesia. Me empezaba la reunión y yo miraba por la puerta. Yo era el que estaba en la puerta y no venía nadie. Y paraba un bus, a lo mejor se baja alguien ahí. No, no era para acá. 7:15, 7:30, 7:45, para que vinieran. Pero cuando vino el Espíritu Santo, me toca tener cerradas las puertas. Porque desde, como aquí, desde anoche 5 países estaban afuera haciendo fila para entrar al servicio. Él cambia tu velocidad, Él cambia tu ritmo. Aleluya, aleluya. Hechos capítulo 9 dice, entonces las iglesias tenían paz por todas partes en Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor de Dios y acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu. Ellos ya no tenían temor de hombres, tenían temor de Dios. ¿Quieres ser llevado por el Espíritu? No le temas a los hombres. La gente que le teme a los hombres jamás prosperará en el ministerio. Jamás prosperará. Tú quieres agradar al rico de tu iglesia, no prosperarás. Quieres agradar al político de tu iglesia, no prosperarás. Quieres agradar al Espíritu Santo, prosperarás en la obra. Aleluya, aleluya. Y crece. Y ahí dice, crece por los métodos que tienen de trabajo. No, crecían por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Están entendiendo lo que les va a pasar? Les voy a decir algo más, que se agarren de la silla. Dios les va a tumbar las tradiciones. Dios le va a tumbar las tradiciones. Dios le da a Hechos capítulo 10 una visión a Pedro. Y en la visión animales inmundos, y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Dijo, yo no voy a comer nada inmundo. Yo soy un judío y cumplo toda la ley. Y el Espíritu le dijo, ve con ellos. Y él fue, porque fue llevado por el Rúa de Dios, llevado por el Espíritu. Y cuando llega, eran gentiles. Y ellos le cuentan la visión que tuvieron. Pedro, llevado por el Espíritu, dice, ahora entiendo que no puedo llamar inmundo lo que Dios llamó. Tengo que romper esa tradición. Tengo que romper esa tradición. Tengo que romper esa tradición. Yo tuve que romper tradición desde el comienzo, hasta con la alabanza. Para mí hace 25 años la batería era del diablo. Ahora le pido, por favor, toque la batería, porque el Espíritu de Dios es guerrero, Jehová de los ejércitos. Hay que hacer sonar trompeta. Él cambió. Él me enseñó que la liberación era de Él, la sanidad era de Él, la prosperidad era de Él. Que así piensa el Dios del cielo. Si yo quiero ser llevado por el Rúa de Dios, tengo que romper mis tradiciones. Aleluya, aleluya. ¿Quieres algo más? Pedro llegó a Jerusalén y le dijeron, ¿y usted por qué se fue allá donde los gentiles? Y él dijo, el Espíritu me llevó, el Espíritu me llevó. ¿Saben qué es eso? Tu agenda tiene que cambiar. Tu agenda no es la que programas. Vamos en enero a la junta, arreglemos el año. Vamos a predicar en enero de la familia, en febrero de la liberación, en marzo de la oración. Rompe tu agenda y deja que venga la agenda del Espíritu del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Los discípulos estaban reunidos, Hechos capítulo 13, y el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra que del ministerio que los he llamado. Y enviados por el Espíritu se van. Tú no vas donde quieras, tú vas donde Él te envía. Tú vas donde Él te envía. Somos enviados por el Espíritu del Señor. Yo no sé si lo estás entendiendo. Él te dice a dónde ir. Hechos capítulo 16. Los discípulos querían ir a Asia y el Señor dijo: no vayan a Asia. Querían ir a Bitinia, no vayan a Bitinia. Él dice a dónde ir. Él me dijo que fuera a Cuba. Estaba sentado en una mesa de junta en la radio cuando Él me habló y me dijo: ve a Cuba. Y yo miré al resto si alguien más oyó esa voz, pero yo sabía que era para mí. Al mes estaba en Cuba. Y Dios nos permitió hacer una amistad con mis hermanos en Cuba. En el 2009 tuvimos el evento más grande en la historia de ese país. El evento más grande en medio de un país comunista, donde no dejan, celebraban sus 50 años. Mientras estaban todos en La Habana celebrando la fiesta, nosotros en un campamento celebrando fiesta al Espíritu Santo. Aleluya. Él te dice dónde ir y dónde no ir. Y te dice el tiempo. Tiempo. Ahora estamos con iglesia en Nueva York. Ahí están mis hermanos en Nueva York. El tiempo de Dios. Pablo, no entres a Éfeso, no entres a Asia. Pablo luego pasó con los años por Éfeso y ganó unos discípulos y le dijeron: quédate con nosotros. Dijo: no, todavía no. Pero cuando Pablo regresa, Hechos 19, hay un avivamiento. Un avivamiento. Toda Asia conoció el Evangelio de Jesucristo. La capital del mundo cristiano era Jerusalén. Pero después de esa destrucción de Jerusalén, la capital del mundo cristiano fue Éfeso en Asia Menor. Éfeso, Él te lleva a la tierra del avivamiento. Yo puedo decirles el resto del capítulo, Hechos capítulo 20, el Pablo va llevado por el Espíritu a Jerusalén, y el resto cómo fue llevado a Roma. Y esta mañana vine a decirles lo que el Señor me dijo: estoy buscando uno, estoy buscando uno como Felipe, como Pablo. Estoy buscando una iglesia como la iglesia primitiva, que diga: rúa, Señor, sopla, sopla donde tú soples, yo iré, llevado de triunfo en triunfo, siempre dejando en todo lugar el olor de su conocimiento. Uno, Dios está buscando uno. Puedes levantar tus manos ahí, es imposible venir aquí. Aquí solo vendrán un par de centenas, tal vez más, pero allá atrás tú puedes levantar tus manos. Aquí, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Llévame siempre en triunfo, lígame a tu triunfo, lígame a tu triunfo, Espíritu Santo, lígame. Aleluya. 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 Levanta tus manos. Ahora vas a entender mejor este coro. Y porque a partir de hoy, en la noche su fuego te va a iluminar. En la mañana su nube te va a guiar. Y donde quiera que tú vayas, la gloria Shekinah estará contigo. Estará contigo. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu espíritu allí estará. Allí estará. Llevados por el Espíritu, llevados por el Espíritu. Y la gloria de tu más
a Dios, gracias. Más a Dios, gracias. Aleluya, aleluya. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Saben lo que es ser llevados por el Espíritu? Ya lo saben, ya lo saben. No sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas, pero sabes una cosa: si Él sopla, si Él te lleva, irás. Irás de triunfo en triunfo. Irás llevado en el triunfo de Cristo. En todo lugar dejarás el olor de su conocimiento. Dile: Señor, llévame, Señor. Señor, llévame. Sopla, sopla, sopla. Vamos, pide, sopla, mi Dios, sopla. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu Espíritu allí estará. Allí estará. En la noche con tu fuego me iluminas. Él se va a alegrar contigo. Él se alegra con un pueblo que se deja, que deja que el viento del Espíritu lo lleve. Te hará partícipe de su triunfo, es lo que dice esa escritura. Te hará partícipe de su triunfo. Dile: yo quiero ser parte de tus triunfos, de tus conquistas, Señor. Tú te alegras con tu pueblo. Nube me guiará. Vamos, Miami, el viento está soplando, está soplando, está soplando. Nueva York, Medellín, México, La Barría. Aquí las naciones. Levanta tus manos. Esto está empezando, pero todo lo que vas a recibir depende de una decisión hoy aquí. Sabes que tu oír va a cambiar, tu lenguaje va a cambiar, tu denuedo, tu aspecto va a cambiar, tu forma de predicar va a cambiar, tu compañía va a cambiar, tu visión va a cambiar, tu tradición va a cambiar. Tienes que saber esto. Tu ritmo va a cambiar.
tu temor va a cambiar, tu agenda va a cambiar, el líder va a cambiar. Si estás listo para eso, díselo al Señor, levanta tus manos y díselo a Él. Lo que tú digas, donde tú digas, en el tiempo en que tú digas, yo iré, Señor. Tú solo sopla y yo iré. Yo iré. Yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Levanta tus manos, díselo a Él. Yo iré. Yo iré. Él está oyendo. Él sabe si viene de tu corazón esa oración. Yo iré, Señor, donde tú envíes. Yo iré, llévame en tu triunfo. Yo iré dejando el aroma de tu conocimiento. Yo iré. Yo iré, dile, yo iré, Espíritu Santo, yo iré. Yo iré. Yo iré. Este será tu coro. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. En la noche con tu fuego, en la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu Espíritu ahí estará. La gloria del Espíritu sobre ti va a soplar. Aleluya. Aleluya. Gloria, vamos a dar gloria. Él va a empezar a soplar sobre tu vida. Es mejor que tú vayas. Cuando me dijo que fuera a Cuba, no había ni siquiera vuelos comerciales de Colombia a Cuba. Y otro pastor que estaba conmigo, canadiense, me dijo, no se puede. Le dije, así me toque nadar, pero si Él me envió, Él me va a llevar. Él te va a llevar. Donde Él te diga, Él te va a llevar. Padre, yo te pido que tú soples sobre este pueblo a partir de este día. Y llévalos en tu triunfo, dejando en todo lugar el olor de tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toca, Espíritu Santo, esta congregación. Tócalo, Señor. Y sopla sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si estás decidido, vuelve a tu lugar diciendo, lo que Él diga voy a hacer. Que Él sople, yo voy a ir. Amén. Amén. Démosle un buen aplauso al Señor.